amigas, ¿cómo andan? Yo soy Talent y adivinen qué, negros, les traigo otro video de Grand Theft Auto Online. Es otro glitch, es muy fácil, les voy a enseñar a cómo volar y pilotear un Jumbo avión 747 Boeing. Es muy fácil, como vieron al principio del video, lo único que tendremos que hacer es venir al aeropuerto, a esta localización donde estoy yo. Y una vez que estén aquí, lo único que tendremos que asegurarnos es de nuevo ir a GTA Online. Nos vamos a ir a la parte de opciones y en lugar de aparición tenemos que estar en última ubicación. Es muy similar al glitch de pasar cualquier coche en línea, de hecho es súper similar, solo cambia por algo. Pero bueno, una vez de que ya hayan hecho eso, de que estén en última ubicación, se salen para que les cargue y vuelven a entrar a al menú de pausa y nos salimos de GTA Online. Cuando entremos en campaña, enseguida que podamos apretar el botón de Start, nos volvemos a ir a sesión por invitación. ¿Para qué es esto, Talent? ¿Para qué tanta mamada de perder tiempo? Esto es para que se cargue la última ubicación y de que aparezcamos en pie, ¿ok? Entonces van a tener que hacer eso, volver a entrar y volver a salir. Una vez que ya de nuevo estén otra vez aquí en GTA Online, en sesión por invitación, es muy importante, lo único que tendrán que hacer es irnos a la tienda de Xbox 360 o de PlayStation 3 y a los tres tamborazos en ese exacto momento donde yo lo hice, hay que cerrar sesión. En PlayStation 3 también se puede cerrar sesión, o si ustedes utilizan conexión por cable, simplemente desconecten su cable Ethernet. Una vez que ya hayan desconectado, se va a cerrar su sesión, nos va a mandar una nueva pantalla y les va a pedir cuando carguen una nueva partida que agarren su jugador otra vez. Una vez que hayan vuelto a agarrar su perfil de Xbox Live, lo único que tendrán que hacer es conducir de nuevo hacia el aeropuerto. Les recomiendo ampliamente que si están con Trevor lo cambien hacia Michael o hacia Franklin, ya que Trevor cuando entra al aeropuerto, no sé a ustedes, pero a mí me pusieron un chingo de estrellas y me andaban ahí destruyendo el avión, ¿ok? Entonces una vez que estamos aquí en el aeropuerto... Que me muero. Una vez que estamos aquí en el aeropuerto, vamos a agarrar el Boeing 747. Puede aparecer de diversos colores, sabores y formas. Tengan cuidado porque es muy troll. Vean, yo aquí la cajeteé demasiadas veces y me morí. Pero una vez que lo tengan, no se preocupen, se pueden tardar una hora. No se preocupen, el glitch va a estar, así que no se preocupen. Les recomiendo ampliamente que lo estacionen de reversa, ya que lo van a tener que poner en este mismo lugar donde yo lo estoy poniendo, lo van a tener que estacionar. Y de reversa es súper fácil dirigir el Boeing, ya que de frente me tardé, no les miento, como media hora, 15 minutos me tardé ahí haciéndolo. Una vez que ya lo estacionen, lo único que van a tener que hacer es muy fácil, es entrar de nuevo a jugar a GTA Online en sesión por invitación, ¿ok? Si ustedes tienen el cable Ethernet, ahora es cuando ya pueden volver a iniciar su... Bueno, ya lo pueden volver a conectar para que se restablezca la conexión a Xbox Live. Si no tienen el cable Ethernet y lo hacen inalámbrico como yo, simplemente inicien sesión normal. No se preocupen porque la hayan cerrado sesión y al momento de iniciar sesión otra vez estén en online. No se preocupen de eso. Y ya cuando entren de nuevo a GTA Online, simplemente vengan rapidísimo. Y aquí debería estar el Jumbo Jet donde lo dejamos. Tienen 30 segundos a partir de que aparezcan desde Dios, desde Jesús. Así que córranle, negros. Y una vez que estén adentro, ¡listos! Tendrán el Jumbo Boeing, el Boeingzote 747 en línea. Pueden invitar a sus amigos para que lo vean. Vean, aquí me tardé igual como 15 minutos en salir. Es muy troll, así que les recomiendo que igual volteen el Boeing de reversa y échenlo de reversa, amigas. Yo combatallé mucho, pero bueno, les dejo estas excelentes tomas. Vean qué hermosas tomas, amigas. Vean, debería ser fotógrafo oficial de Grand Theft Auto Online, ¿no creen? Pero así es la forma, amigas. Es como pilotear el Boeing. Lamentablemente no se puede meter seguro, entonces es lo malo de este glitch, pero bueno, ya podemos manejar un Boeing. Yo soy Talent, recuerden suscribirse para más videos de Grand Theft Auto Online y nos vemos en el siguiente video, manigas.